Porque yo no soy ni guaira. Soy de un pueblo que se llama El Difícil, Aribón y Magdalena, con un acento completamente diferente al que habla este personaje. Llevo 13 años en el medio de la actuación y bueno, este es el personaje más grande que he interpretado hasta el día de hoy. La lengua boyú, aparte de que es complicada, ellos tienen un, no sé cómo se diría, una pronunciación, algo así, en la manera que interpretan las palabras. Entonces, lograr ese... Digamos, ellos no pronuncian la R, ellos se escriben la mayoría de cosas con la L, pero la L para ellos no es L, es como una R. Entonces, adaptar ese, digamos que mi cabeza o la cabeza de todos ya tiene algo con la L y la R y ellos no lo tienen. Entonces, fue como la parte más complicada, el crear o decir las palabras como las pronuncian ellos. Tutanáseca, tapos guanepe. Pajaresu, puyurion. Hoy cuchita ya, yo voy en la muy en la gringo gan. Fueron 2 meses de preparación en la cual tuve que aprender la lengua wayú naiki, aprender a pararme, a sentarme, a caminar como wayú, a comer como wayú, a aprender el acento guajiro. Digamos que siempre había molestado con él, pero ya estando allá ya lo puse más en práctica e intentar interpretar el... Al principio me costó la lengua wayú naiki, pero pues se desarrolló y termina siendo un buen resultado. Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo. La felicidad de ellos. El primer casting lo hice en el 2016, en octubre. A finales, en diciembre, me tocó volver a hacer otro casting. Realmente no esperaba que yo me ganara el personaje principal. Le apuntaba a otros porque pensé que había rosca o algo así en el cine colombiano. Me di cuenta que no, que con directores como Ciro y Cristina se puede llegar y ellos pues ven en ti lo que necesitan ver y si tú eres, te escoge. R. Apushi. Esia Kohuta. Esia Kapurengua. Vengan y vean la película Pájaros de Verano, apoyen el cine colombiano que está creciendo de una manera grande y ojalá pues nos nominen al Oscar para ser la primera película que nos traigamos un Oscar a película extranjera colombiana. Muchísimas gracias a Espiral.